Casi maullan como los gatos del arrabal, la luna en fuego y las tres Marías que me cantaban: no llores más. El sueño grande y la casa chica bramaba cerca el ferrocarril, grillos y sapos, lechuzas tuertas fueron la orquesta que dirigí. Cayeron lluvias de agua y de balas, salvé la vida porque hubo un Dios. Sirve las letras y a mi guitarra el encordado se le enlutó. Hoy canto algunas cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos, postales mías del alma viva, fotografiando lo que yo soy. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor, mitad speaker y mitad fantasma, una postal de pero un sonido alucinatorio, mi dormitorio Marco fue un tipo que nació allá por el año 32 en un pueblo chiquito llamado Chiclana, partido de Pehuajó, un 8 de diciembre, y como aquellos tiempos se acostumbraba, recién lo anotaron 2 días más tarde. Entonces en la libreta decía 10 de diciembre, pero siempre le respetamos el Día de la Virgen para celebrarle los cumpleaños. Se trasladó a Lincoln muy chico porque el papá, mi abuelo, era jefe de estación ferroviaria. Su primer laburo fue también en el ferrocarril. Y al poco tiempo lo designan jefe, le dan el traslado y lo designan jefe de la estación de aquí de Marcos Paz. Cuando el abuelo llega a Marcos Paz con mi viejo joven, con mis tíos jóvenes, aquí hace de su vida social, empieza a involucrarse con lo que es Acción Católica, Club Once Rayos, empieza a jugar al básquet, buen jugador de básquet, empieza a formar parte de los equipos, a jugar los torneos y empiezan a relacionarse. Y en esos partidos de básquet fue donde conoce a mi vieja, que mi vieja era simpatizante de otro club, el club rival. El club rival. El club rival. Y en un entredicho se caen bien. ¿Tu mamá de dónde? Mamá había nacido en Empalme Lobos. El abuelo, mi abuelo materno, tuvo boliche en Lobos, viejo de campo. Tuvo boliche de campo y bueno, y ahí también. Después se vinieron a Marcos Paz. Fue en el gobierno de Oscar Sánchez nombrado jefe del matadero municipal. Bueno, y en ese ambiente de básquet y de Club Once Rayos y de tertulias, es donde se conocen Tita y Oscar. De ahí comienza esta parte de la historia. La familia Marco, los viejos se casan, no me acuerdo en qué año, debe haber sido por el 59, fue en el 59, tienen 5 hijos, María Alejandra, Gabriel, Carolina, yo y Juan Carlos, que es el más chico. Los primeros años del matrimonio, cuando yo nazco, al año de mi nacimiento, nos vamos a vivir a General Las Heras. Estuvimos ahí hasta mis 9 años, 8 o 9 años. ¿Dónde naciste, Martín?
Yo nací acá en Marcos Paz, en la esquina, famosa esquina de la Partera, John. En Belgrano y Mitre. Exacto, ahí nací yo. Bueno, el viejo laburante de toda su vida, había tenido una sociedad de venta de artículos del hogar, también incorporaban autos, en ese momento estaba todo mezclado, no había mucha... Con dos socios más, después se separa de los socios y arranca con el tema gestoría, que en ese momento se empezaban a patentar los autos de acuerdo a la creación del registro del automotor, antes se patentaban en rentas, bueno, era otra historia. Y empieza a laburar en Las Heras, donde había montado su oficina en el galpón donde guardaba el auto de la casa. Y después empieza, bueno, nos trasladamos a Marcos Paz, acá en la calle 25 de Mayo, donde ahora están los sanatorios externos Ramón Carrillo. Y ahí empezó una linda etapa de la vida, ¿no? Donde nosotros crecíamos jugando al fútbol, mis hermanas estudiando, conociendo gente que hoy todavía mantengo amistades a lo largo de los años, más de 40 años. Y el viejo Marco siempre... con su laburo, con su arte y con la política. El arte, el viejo tenía una forma rara de aprovechar los espacios, de aprovechar los tiempos. Recuerdo, yo la primera imagen que tengo de mi viejo pintando un cuadro fue en General Las Heras. Yo tendría 5, 6 años. Yo había aprendido a cebar mate, soy matero desde chiquito. Había aprendido a cebar mate a esa edad, pobre viejo, ahora con el tiempo y la distancia digo, pobre viejo, los mates horribles que se tomaba diciéndome que eran deliciosos, ¿no? Claro. Y recuerdo un domingo él haciendo un asadito, que mientras pinchaba el asado, acomodaba la carne, limpiaba el tenedor y con el tenedor le daba, ¿entendés? Prolijamente a la pintura, al óleo. De hecho es un cuadro con la cara de un viejo barbudo, de barbas largas, que debe estar por ahí dando vueltas todavía. Y que tiene los rastros del tenedor marcados en... Esa es la primera imagen que yo tengo de él. Pero a partir de la pintura, inclusive la misma crianza y el mismo diálogo con mi vieja, que también se volcó al arte, fundamentalmente en la crianza abrió esas vetas del arte para criarnos bajo ese sistema de la palabra, del análisis, de la risa fácil, del chiste sencillo, pero fundamentalmente con esa libertad de pensamiento, de debate y de arte. Entonces cada uno de los hijos abrazó alguna beta del arte. Ninguno salió pintor como él, nadie. Pero uno ejerce otro estilo de arte a través de cuadros hechos de otra manera, caso de mi hermana, otro a través de la palabra, otro a través de... Bueno, todos de alguna forma hemos abrazado alguna rama del arte, pero lamentablemente ninguno la pintura. La política del viejo, él en su juventud fue socialista, de los socialistas de aquellos años. Después, bueno, los años oscuros de la Argentina, que acallaron muchas voces y a las otras le infringieron miedo. Con el advenimiento de la democracia durante el año 83, no había hecho militancia política. El socialismo de ese año no lo convencía demasiado. Y en el 84 empieza a hacer militancia política en el partido intransigente, que conducía don Oscar Allende, en un localcito que quedaba acá en Avellaneda y, espérate que, José Cepaz. Un local chiquitito. Ahí se juntó con algunos, igual que él, y empezó siendo... haciendo su militancia política. Fue candidato varias veces, sabiendo muchas veces que no llegaba, no iba a llegar, pero sí, por ahí lo ponían de candidato o lo invitaban a ser candidato a intendente, sabiendo que no se llegaba dentro del PI, no había ni estructura ni cantidad de votantes, pero sí por ahí podía arrastrar o propulsar la llegada de algún concejal, cosa que tampoco sucedió nunca, hasta la conformación del Frente Grande, que con Teddy McLaughlin fueron los dos primeros concejales después de don Roberto Laxague, ¿sí? En integrar una tercera fuerza al Consejo Deliberante. Dentro de lo que fue el Frente Grande, el PI, el Partido Intransigente, dentro del Frente Grande. Y a partir de ahí el Frente Grande fue creciendo, fue
Nutriéndose de gente, de ideas, de compromisos, y siguieron formando parte. Volvió a ser electo concejal, formó parte del Ejecutivo Municipal, bueno, distintas funciones, pero siempre con un gran compromiso solidario y de trabajo, más allá de la charla política. En el 92, 93 más o menos, se forma el Grupo Amigos del Arte, donde estaba Osvaldo Martínez, Juan Carlos Lemos, Nilda Rodríguez, había un montón de gente, y Oscar Marcos fue uno de los que precedía, uno de los impulsores de este grupo de gente, todos autodidactas, todos amateurs, y bueno, ahí alquilaron una casa ahí sobre Avellaneda, una casa vieja, muy linda, un casero muy viejo, y bueno, y ahí fue donde yo, ya un poco más grande, ya tenía 18, 19 años, volví a tener contacto con él, después de esa época cuando yo era chico, volví a tener nuevamente contacto a los 19 años, y es donde me invitó a participar del grupo, y donde empecé a pintar, y convivíamos todos los fines de semana, sábados, ahí en la Casa de la Cultura. No, era un tipo muy, muy macanudo, muy abierto. Me acuerdo que no tenía problemas en decirte las cosas, en enseñarte secretos. Tenía una forma de ser muy, muy pausada, de hablar muy pausado. Hablabas con él y como que te transmitía serenidad. Era fanático de Alberto Cortés y de Piazzolla. Eso es lo que me acuerdo de él. Y bueno, estuvimos ahí, no me acuerdo cuánto tiempo, no duró mucho, hasta el 85, 86, hasta ahí fue que duró la Casa de la Cultura. Después otra vez teníamos relación así a mitad, porque yo aparte era amigo de Martín, y iba siempre a la casa y siempre miraba lo que pintaba y él veía lo que yo pintaba, y teníamos esa conexión de pintores muy cotidiana. Eso es más o menos la historia que yo recuerdo de él. Sí, rescaté la forma de... Él pintaba con pastel. La técnica de él era el pastel, muy raras ocasiones usaba el óleo, es decir, por lo general con pastel. Y sí, cuando yo era chico, era como que intentaba seguir los pasos de él. Sí, rescaté de él, mucho rescaté, porque era un referente en esa edad. Oscar Marco fue, en principio fue la primera nota que yo hice en Marcos Paz, 1995-96, Consejo Deliberante, asumía como concejal, fue la primera nota que yo hice en Marcos Paz. A partir de ese instante fuimos como conociendo uno del otro cosas muy lindas, ¿no? Periodísticamente, a nivel opinión, y Oscar Marcos se transformó en un guía, diría yo. Fue un amigo, lo sentí como un padre en algunos momentos difíciles de mi camino, ese tipo que siempre tenía la palabra justa, pero no para salvarte de, sino esa palabrita justa que te hace pensar, ¿no? Un tipo bárbaro, una persona bárbara, alguien que yo en algún momento lo charlaba con él, le decía: Oscar, vos sos uno de los tipos que resiste un archivo, vos resistís un archivo, no porque no hayas cambiado de opinión en algún momento, sino porque siempre tuviste una coherencia con lo que dijiste, porque cuando te equivocaste supiste reconocerlo,
Y cuando acertaste, mantuviste un montón de pensamientos que tenías. Así que un tipo muy coherente, muy coherente. Un tipo defensor de convicciones y un tipo que no dudaba un instante si te tenía que dar una mano. Oscar incluso descubrió este juego de la radio, hacía una columna de opinión semanal en Todo Decir y te traía historias maravillosas. Historias maravillosas, historias del barrendero, del pueblo, que no sé qué. ¿Te acordás alguna de estas historias? Y me acuerdo cuando nos contó la del barrendero de un pueblo que después fue secuestrado y demás, pero que era el barrendero del pueblo. El tipo no quería salir de la calle y le habían ofrecido no sé qué puesto y qué sé yo, pero era el barrendero del pueblo. Y te las contaba de una manera que vos te veías la escena con el tipo, con siempre el mismo cabellón, esas cosas. O cuando te contaba historias extractadas, no sé de dónde las sacaba, pero historias bellísimas de personajes de la historia, contadas o ayornadas a esta época, y vos te quedabas escuchándolo, porque tenía una forma de contarlo, una forma de adornar eso que te contaba, que vos lo imaginabas ahí. Entonces, eso fue muy lindo también. Eso fue muy lindo también. Se extraña el viejo Marcos. Se extraña mucho. Mirá, me han regalado, tuve el honor que me regalaron una caja con un montón de cosas que escribió Oscar. Y recortes que guardaba. Y esto dije, bueno, yo en algún momento, cuando yo necesite esta caja, me va a ayudar para entender muchas cosas. Y hace algunos días atrás estaba leyendo unos textos que me habían mandado sobre Bergoglio, sobre el Papa. Y un texto que no me dejaba claro cómo este tipo hizo esto y hoy lo veneramos así. Bueno, hace un par de días, revolviendo esa caja, buscando, mirando el material, me encontré con documentación de denuncias contra Bergoglio, fundamentadas, probadas, con número de legajo, con textos extraídos de expedientes judiciales y demás, donde ahí alcancé a entender un montón de cosas. Entonces digo, un poco esta imagen que cuento, eso es Oscar. Era ese tipo que te acercaba el dato, la palabra, la información que a vos te llevaba a hilvanar muchas cosas. Pero era el tipo también que estaba al lado tuyo cuando te veía mal. Y no te decía, che, loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Estaba. Un compañero bárbaro. Fue quien me prestó a su hijo Martín para tener un hermano en Marcos Paz, en los medios y poder charlar un montón de cosas. Fue ese compañero que no pide nada, que está. Ese compañero que no te va a decir, no te va a alabar por alabarte, sino que todo lo contrario, y que cuando vos necesitas la mano te la extiende, sin ningún tipo de interés. Se lo extraña mucho, porque ya no hay políticos como él, ya no quedan más políticos como él, ya no quedan más funcionarios como él, y queda poca gente como él. Buena gente, sabios. Si estuviéramos en una comunidad originaria, te diría un anciano de la comunidad originaria, ¿no? Como con todo ese contexto que se lo veneraba a los ancianos y demás. Es un tipo una persona muy, muy, muy simple, con errores, obviamente, porque todos los tenemos, pero muy simple, muy entradora y muy sabia. Eso definiría. Una persona muy simple y muy sabia. Eso fue acá. Mirá, algo. Hay cosas que si uno las cuenta todavía no te lo creen. Papá era un tipo que le gustaba mucho reírse. Era de defenestrarte a chistes, de decirte barbaridades dentro de una intimidad familiar, muy amante del humor de Olmedo, fanático de Olmedo, y con eso, por ahí, reinterpretaba personajes
Y no, bueno, nos divertíamos todos, porque siempre, y siempre agarrábamos a uno y lo cargábamos entre todos, después le tocaba a él, le decíamos de todo, pero de todo, y él a nosotros también, y un tipo muy solidario, en cada, él percibía los dos, mi vieja también, siempre tienen esa habilidad de percibir que algo está sucediendo, algo te pasa, no te lo preguntan, pero empiezan a marcar la presencia hasta que vos mismo largás lo que te está sucediendo y siempre tienen esa contención. No tienen la solución, pero tienen la contención del acompañamiento, algo que ojalá la vida me regale también, ¿no? Poder comprender la vida desde ese punto, de que uno no siempre tiene la obligación de tener una solución, pero sí es bueno poder contener a la otra persona. En el trabajo la responsabilidad fue muy responsable, en la gestoría, puntualmente. Un tipo que le prometía dedicación al problema por más tiempo que le lleve. Cosa que yo mucho no comparto. Pero él, vos le traías un problema de papeles, de auto o de moto, y él te decía, en algún momento yo lo voy a solucionar. Y la solución muchas veces le llevaba años. Sí, años, Y la solución llegaba. También fue motivo, yo que laburé con él 24, 25 años, fue motivo de discusiones entre nosotros. Para mí no se podía invertir tanto tiempo, y para él sí, porque todos los problemas merecen solución. Bueno, y en esa combinación fuimos tirando parejos, ¿viste? Fuimos laburando los dos. Pero un tipo que sí, que es muy responsable. De hecho, el día de su fallecimiento, curiosamente pasó a buscarlo y él me dijo que por ahí se quedaba un rato más en la casa. 83 años, había estado internado unos días. Bueno, sí, quédate. Y se quedó, ahí se quedó. Pero bueno, ya te digo, un tipo que felizmente coincidimos con mis hermanos y con mamá, no ha dejado deudas, se ha ido en paz, no ha dejado deudas pendientes. Ha dejado caminos abiertos para que cada uno elija si los quiere transitar o no. Esa es otra de las cosas. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él
la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma, cerca el ferrocarril, grillos y sapos, lechuzas tuertas, fueron la orquesta.